Hi guys, before start the video, let me introduce a simple application. If you are a football fan, this app is absolutely using for you. Everything that a football fan needs, score schedules and news from all leagues, track gamers with live tickers, lineups and stats, coverage analysts from in-house contribution as well as curated content from major outlets. OneFootball is the only football app you need for football scores and news from thousands of teams and hundreds of leagues worldwide. All leagues, all competition. One app, one football. Download link in description. Let's try it. അവൻ കൊന്നില്ലല്ലോ. അതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ഹീറോ തോറ്റെന്നാണ്. തോറ്റുപോയി. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഹീറോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Will he give up? മുറിവേറ്റ സിംഹത്തിന്റെ ശ്വാസം ഗർജനത്തേക്കാൾ ഭയങ്കരമായിരുന്നു. തുടരട്ടെ എല്ലാ ഹേറ്റേഴ്സ് പോരട്ടെ, ഈ കളി ഫെയിലാകാത്ത നീ തന്നെ കോസന്റെ മത്സരമെന്നോട് തന്നെ ഇല്ലത് തുടരട്ടെ എല്ലാ ഹേറ്റേഴ്സ് പോരട്ടെ, ഈ കളി ഫെയിലാകാത്ത നീ തന്നെ കോസന്റെ മത്സരമെന്നോട് തന്നെ. മാൻ നിന്നേക്കാൾ മുന്നേ വന്നവനായിരിക്കാം, വടിത്തരം ചീപ് സ്റ്റൂപ്പിഡ് വാക്കുകളിൽ മനസ്സ്. Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja. ¡Oportunidad de gol! ¡Buena oportunidad! ¡Pero no entró! Una pena, una lástima, la verdad. Se hace con ella. Pasado 15 minutos. Y estamos todavía 0-0. Recibir el balón ahí. El resultado podía haber sido radicalmente distinto. Hay una cosa. Lewandowski. Vieira. Pasa en profundidad a Messi. ¡Dispara! ¡La taja de maravilla! Kimmich manda un pase largo. Parece que se ha pasado un poco de frenada en ese tío. No. Piqué. Es una delicia. Messi. Un 1-0, 1-0 no inspira mucha confianza, ¿cierto? Así que me andaría con los pies de fuego. Mejor empezar como si fuera 0-0. ¡Balón templado! Estaba ojo a visor. El Barcelona continúa con ventaja mínima en el marcador. Una férrea labor defensiva la que hemos visto. Lewandowski. Sí. La única solución que se me ocurre. Te doy toda la razón, Carlos. La defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada. ¡Xavi! ¡Xavi!
partido justo cuando va a faltar 100. Encajar un gol ahora habría supuesto la sentencia definitiva. Posición legal. Falta. El árbitro pita al final del partido y la multitud lo celebra. ¡Qué partido! Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde. Recuperarse de la comilona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. Venga, la acción continúa de nuevo. Una lección de juego combinativo. Sí, señor. La ha dirigido de maravilla. La recibe. Parece que sale de esa. Aparece el corte. Afuera de peligro. Un pase desastroso. Sigue avanzando el pie al balón. Llega la ocasión. De nuevo sin suerte. De toque. ¡Qué buen control! Un fallo garrafal del portero. Consigue salir. El silbato del árbitro señala el final de la garganta en la segunda mitad. La pelota vuelve a rodar. El Barcelona debe alegrarse con el juego que están despegando. Sigue al minuto 60 o 70. Ahí ya sí me parece a mí que el público se va a empezar a poner nervioso y eso puede afectar bastante a su dinámica. Consigue meter el pie. Parece que ningún equipo es capaz de romper el candado. Es una delicia. ¡Va por el gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Barcelona se adelanta en el marcador. Es imposible colocarla mejor. A veces es mejor no pensártelo dos veces y probar suerte. Le pegó de fábula, impresionante. La puso a buen recaudo del portero. Y se rompió el candado. 1-0. Se han quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad. Trata de colarla entre líneas.
Pjanić. Felipe Coutinho. Una lección de juego combinativo. Avanza con decisión. ¡Pero qué bien le pega! ¡Gol, gol, 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 gol! Ha conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. La ventaja en el marcador es de 2-0. Todo el mundo listo, que ya ha comenzado la segunda parte. ¡Pjanić! ¡La juega en largo! El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Balón para arriba. Estaba ojo a visor. No ha podido meter ese balón entre la defensa. Ha calculado mal la distancia y le ha salido un pase en profundidad que era imposible llegar. Ha interceptado el pase. Una exhibición de toque. Espectáculo para la ocasión clara. Quiere jugarla rápido hacia adelante. En profundidad a Müller. Avanza Müller. Sí. Bueno, esto puede significar un cambio en el sistema de juego. Y el balón llega. Griezmann. Por final. Hoy el resultado es. Bienvenidos a este día tan agradable. Siempre que llega el fútbol a este rincón del planeta, se celebra como si no hubiera un mañana, y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rozan el aforo completo, aunque parece que todavía hay gente llegando hasta sus asientos. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. Una vista impresionante, capaz de dejarte con la boca. ¡Coutinho! Intervenciones así. Manda un pase largo. Y desbarata su ataque. Una lección de juego combinativo. Prefiere jugar en largo. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. ¡Coutinho! ¡Sané! ¡Lewandowski! ¡Ay! Decide jugarla atrás. ¡Müller! ¡Müller! ¡Oportunidad de nuevo! Vuelve a rodar. El Barcelona, para mí lleva la voz cantante, ¿eh? Tal vez el marcador diga otra cosa, sí, es verdad, pero si siguen jugando como lo han estado haciendo estos primeros 45 minutos, yo espero de verdad que esto no tarde en cambiar. Ahí está, para recuperarla. Gnabry. Pjanić. La recupera enseguida. Dembélé consigue salir. Thank you.
Jordi Alba. ¡Qué buen pase! ¿Podrá disparar? ¡Busca el disparo! ¡Y ahí está el balón! ¡En el fondo de la España! Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. ¡Qué buen balón adelante! ¡Un balón regalado! ¡Menudo disparo! Pase a la banda izquierda. Parece que sale de esa. Prueba el disparo. Sí, sí, sí. Está dentro y no hay vuelta. El árbitro termina el partido. Cuando uno lo da todo, merece el premio. Los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Estadio. Y antes de acabar vemos que ya hay movimiento de balón. Coutinho. Gran juego de toque. A ver qué se saca de la manga. Kimmich. Felipe Coutinho. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Sí. Pjanic. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Prepara el disparo. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Barcelona! Y ahí tenemos el primer tanto del partido. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hace falta para montar una jugada de contragolpe. ¡Gran intento! ¡Gol! ¡Culminó la jugada tal y como está! Ahora deben remontar dos goles. Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. Otra combinación. Llega y se la lleva de calle. La controla Griezmann. Ahora Dembélé. Con este buen disparo, llegamos al final de... La controla Müller. La controla Müller. Pueden tener una buena ocasión. ¡Müller! ¡Müller! Y desbarata su ataque. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. ¡Coutinho! Puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego. Y vuelven a encontrarse con el muro defensivo. Y tira. Cambia el juego a la izquierda. Ricky Puig. Se va solo. Ricky Puig. Que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área, ¿eh? Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí. Gran juego de toque. Acabó. El árbitro pita el final. Pusieron la pelea de los pequeños.